Esta serie tiene un Wolverine samurái, que en vez de garras produce katanas. Uf, si esto no los hace quedarse para ver el video, nada lo hará. Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot. Ya hemos revisado absolutamente todas las series de los X-Men, excepto dos, la de la Aguja Dinámica. Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. ¿Quieres una fruta? Y el anime de Wolverine en solitario, donde no tiene uniforme y anda de facherito. Todo parte con Logan siendo un galán. ¡No! ¿Me arruinaron la telenovela? O tal vez la mejoraron. Porque quien secuestró a Mariko, la amada de Logan, fue su propio padre, Shingen, el jefe del Yakuza más poderoso de Japón, el Kusuryu. Ya que está comprometida en un matrimonio arreglado con Kurohagi, otro cabecilla de la mafia. ¡Uf! Tanta telenovela en tan poco tiempo. Telenovela que nos es revelada por uno de los agentes secretos, amigazo de Wolverine, Asano. ¡Recuérdenlo bien! En la aguja se encuentra Shingen, y en vez de rebanarlo decide enfrentarlo en una pelea justa, con palitos, pero por la reconcha. Él todo honesto, mientras que su rival todo traicionero, porque el mismísimo Kurohagi le dispara cobardemente por la espalda, con un químico que lo paraliza por completo. Merecido por confiado y estúpido. Es aquí cuando termina el primer episodio, y vaya, creo que es uno de los continuará más épicos que he visto. Obviamente Shingen le gana, pero decide no eliminarlo, porque dice que esta era una pelea con honor. Pero Kurohagi intervino y la arruinó, por lo que lo deja vivir. ¿Qué? Más encima luego le dice a su nuevo yerno que se lleve al lobezno y haga lo que quiera con él. Shingen tiene toda la realidad completamente distorsionada con respecto al honor. Hablando de realidad distorsionada, el Kurohagi, en vez de deshacerse de Logan de mil maneras posibles, decide dejarlo en las líneas del tren. Y bueno, hasta ahí podría estar bien, pero además le coloco una botella de bebida no apta para pequeñines, para que piensen que sus últimos días lo pasó chupando más que orilla de playa. Por suerte es salvado por Gatúbela, no lo digo yo. Mientras yo estoy luchando contra Magneto, tú causas problemas en Japón con una dama vestida de Gatúbela. Ya basta, no volé hasta aquí para oírlos discutir. Así es, también aparece Cíclope, pero más adelante, ahora sigamos con el video. Es decir, por Yukio, quien también odia a Shingen, ya que su madre era una sicaria que trabajaba para el pelado sin honor, siendo eliminada por el mismo pelado cuando fracasó en su misión de eliminar al objetivo. No porque no pudiese, sino porque no quería, ya que ese era el amor de su vida, el padre de Yukio. Vaya, en esta serie te tiran dramones telenovelescos, sin parar. No quiero parecer el friki pesado, y sé que Yukio lo hace con toda la buena intención del mundo, pero ¿por qué Wolverine necesitaría vendas si tiene su factor curativo? O tal vez Gepardo es muy caballero como para decirle que no los necesita. Asano es eliminado misteriosamente, y Wolverine es inculpado por el incidente. No duró mucho el muchacho, convirtiéndose en un objetivo para la policía. Aparece Kikyo Mikage, la razón por la cual se quedaron viendo este video, quien resultó ser el mejor sicario de Shingen, en reemplazo de la madre de Yukio. Oh, pero miren esa katana, más encima lanza hechizos de viento, y Gepardo no se la puede creer, ya que se le olvidó que está en un anime. Lamentablemente también tiene el hechizo de teletransportación, porque se escapa sin dejar rastro. Así que de puro picado el Wolverine, se va a arruinar el negocio al jefe, su negocio de vender dulces, yendo al puerto a filetearse a todos. Pero cuando estaba a punto de hacerle el finisher a Kurohagi, aparece el mismísimo Omega Rojo. Bueno, no me voy a hacer el que sé, no tengo idea de quién es este muchacho. Pero algún fan de los X-Men que deje su lore en comentarios. Pero según la serie, era un soldado soviético que quedó todo molido y la KGB lo convirtió en cyborg. Básicamente es Robocop, o podríamos decir que Robocop.
pero en vez de estar hecho de adamantium, está compuesto de carbonatum, un metal capaz de drenar la energía de sus oponentes, convirtiéndose en el counter perfecto de la aguja dinámica, ya que puede limitar su factor de curación. Al parecer ambos tienen rencillas pasadas cuando los dos eran soldados de equipos opuestos. Como buen anime, su pelea queda inconclusa para más adelante. Hablando de eso, el Gepardini recuerda que tiene una revancha pendiente con el Gepardo Nippon, por lo cual va a enfrentarse con él al mismo edificio de antes. Pero ¡boom! Llega Omega Rojo a arruinarlo todo, y Logan lo humilla sin ninguna piedad. El Garras le dice al Samurai que continúen con su pelea, pero este responde que no sería honorable luchar contra él ahora que está agotado, por lo cual se retira como un caballero, posponiendo su inevitable batalla. Este sí que tiene la percepción correcta de la realidad, un honorable muchacho, a diferencia de Cabeza de Rodilla. Por fin llegan los X-Men, o más bien Cíclope, quien lleva a nuestros héroes a Madripoor, una isla privada en donde tiene su base el malvado Kurohagi. ¿Pero qué? ¿Cíclope ya se va? ¿No tenía más presupuesto para poner más X-Men? Al menos que se lance un rayito. Solo les alcanzó para el Cíclope chofer. ¿Qué? ¿El estudio no tiene más presupuesto? ¿No pueden desempolvar a uno de los X-Men famosos? Lamentablemente Madripoor es básicamente un beat'em up porque está lleno de delincuencia por todos lados. Inserte aquí ciudad peligrosa de su país. Yo me lavo las manos, pero aún así hay gente bondadosa, como esta pequeñita quien le cuenta a Logan dónde está el paradero del malhechor. Aguarda, lo tengo. Te robó tu novia, ¿verdad? ¿Pero cómo lo supo? Si no es mutante, se sabe el hechizo de lectura de mentes. Y seguiríamos con los hechizos, ya que Kurohagi invoca a uno de los jefes de etapa, un ogro samurái, Badaka. Más anime no se puede poner este show, aunque dibujaron medio chueco al buen Kurohige. Luego de unas buenas patadas en el hocico por parte del gigantón, llega Yukio al rescate lanzándole anillos voladores y terminándolo con un ataque de ese... concreto. Prefiero usar la palabra concreto para que el jefe no me pegue. Así es como el monstruo es enterrado en concreto. Lamentablemente ese ataque no sirve de nada, por lo cual Min prepara otro ataque, esta vez con vapor hirviendo, sacrificando sus manitas. Conocemos por fin al grupo de la chistosilla y su maestro, quien coincidentemente es el abuelo de Yukio, Ko, quien nos cuenta el resto de la telenovela. Resulta que el objetivo de Miyuki, la mamá de Yukio, era Ko, pero para llegar al abuelo, primero tenía que pasar por su hijo Kai, quien también funcionaba como su guardaespaldas. ¡Pero qué buen padre! Por suerte se enamoraron, muak muak, por lo cual Yuki no pudo completar su misión. Es así como Shingen elimina a Miyuki por traición y a Kai por metiche, pero enamorado. Ahora que no tenía hijo que lo protegiese, Ko huye a las alcantarillas para derribar al Shingen desde las sombras. Sin embargo, el viejito debería dejar de huir cuando descubre que su nieta ha sido capturada por los malvados de la serie. Y cuando digo que el viejo se va a mover, me refiero a que va a mandar a Logan a buscarla. Pero qué flojo. Abriendo paso a una de las escenas más épicas del anime, Logan en moto, destrozando todo lo que se le atraviese por el camino, inclusive el poderosísimo concreto. Pero aún hay más, porque disparará una bala de rifle haciéndola detonar con su garrita. ¡Épico! Wolverine rescata a Yukio y se dirige a la base de Kurohigo, y como buen anime estará dividida por niveles, como si de un juego de RPG se tratase. La primera fase se llama El Camino hacia el Infierno, una carretera llena de trampas la cual le destruye la moto dinámica al Lobezno, por lo cual deben seguir a pata, siendo víctimas de la sección del castillo de Resident Evil 4. Me llamo Ramón Salazar. En la segunda fase se encuentran con el Super Smash Brothers de delincuentes, una pelea entre pandillas defendiendo su territorio, esta vez entre los dragones púrpuras y el clan del pie, referencia solo para ancianos o entendidos. Seguimos con las trampas de Resident Evil, esta vez los péndulos, pero para añadirle más drama, nuestros héroes han quedado atrapados en concreto. Viejo concreto se está convirtiendo en el enemigo número uno de este show.
Echo aprovecha todo el alboroto causado por Wolverine para infiltrarse junto a su ejército para terminar de eliminar a las alicaídas pandillas. Yukio y el Garras aprovechan este momento para seguir con su camino, subiendo por las 12 casas, donde se encontrarán nuevamente con Mikage para funcionar como el subjefe de nivel. Pero el samurái nuevamente se arrepiente de pelear, porque Wolverine está cansadito, pero qué repetitivo. Pero hey, al menos es constante con eso del honor. Hablando de reciclaje, ya que no pueden reciclar al samurái, reutilizarán a Badaka. Tan feroz es el combate que el castillo se termina derrumbando sobre ellos, dejando atrapados a todos nuestros héroes. Una vez más se concreta haciendo acto de presencia. Como no tenía dónde huir, el viejo Ko debe enfrentar la realidad, la mirada de resentimiento de su nieta, cuyos ojos le reprochan haberla abandonado. Pero no hay tiempo para resentimientos, ya que a la pobre Min le rompen todo el esternocleidomastoideo de un traicionero y cobarde manotazo. Y al parecer no le sucede absolutamente nada cuando debió desintegrarse en el aire con tremendo golpe. ¡No! ¡No era chiste! La muchacha se va hacia el otro lado. No hay armadura del guión para la pobre chiquilla. Pero antes de irse, nos otorga su último regalo, convertirse en Krillin, dándole el último power up de furia a Mikage, con una nueva transformación. Ahora no usará una katana, sino que dos. ¡Uf! Todos los que se quedaron para ver el video, solo por este samurái, por fin han recibido su recompensa. Con el sacrificio de Min, por fin logran derrotar a Badaka. Con Logan y el samurái haciendo equipo como en buen anime, atravesándole el paladar a Badaka. Lamentablemente Ko no solo perdió a Min, sino que absolutamente todo su ejército del Age of Empires, por lo cual queda solito para ir a enfrentar a Chingen. Y así de lento y todo quebrado como lo ven, de alguna manera logra esquivar a todos los agentes con metracas, los cuales van teledirigidos hacia nuestros héroes. Sigilo más 100. Ko y Yukio hacen equipo para enfrentarse al jefe final, Chingen. Sin embargo, sus habilidades no son nada en contra del poder del alopésico, poniendo en jaque a la muchacha. Sin embargo, el Ko se manda un pícoro, perdóname por todo, bloqueando el finisher del Chingen para salvar a su nieta, redimiéndose de todo el mal que le causó. Por suerte llega Wolverine como relevo, pero Chingen dice que se rinda, ya que Yukio y Kurohige están a punto de contraer matrimonio, a lo que el sabio Guepardo responde que si cree que están en la Edad Media, ese matrimonio puede ser fácilmente cancelado, primero por ser a la fuerza, y segundo, que si primero no fue llevado a cabo en el registro civil, con el papeleo correspondiente ante la ley, no tiene ninguna validez legal. Así es como el lobesno se arruina a todos y cada uno de los finales de película y telenovelas, donde dicen, yo me opongo a última hora, como en el Trek. Cosa que irónicamente lobesno haría de todas maneras, llegando en último momento para detener la boda. Comienza la batalla final, lleno de golpes clichés, como los cortes detenidos en el tiempo, en donde no se sabe quién cortó a quién hasta el último segundo. O cortes que parecen ser, pero al final no son nada. ¡Oh no! Ahora Chingen está completamente ¡ah no! Tiene una armadura de adamantium, justo para derrotar a Logan. Wolverine se pica tanto que le va a quedar el hocico chueco, por tanta vulgaridad que está por decir. Y podrás tener cinturón negro, pero cada vez que hablas lo haces como una maldita perra. ¡Qué lenguaje! Parece que tendré que enseñarte modales, ¿no es cierto? ¡Cha! Hasta Chingen es más educado. Como buen anime, esta pelea será eterna, pasando por distintos escenarios, desde bajo del agua hasta un resort. Luego de 3 horas de técnicas ninjas, Logan atraviesa a Chingen en la única parte donde no tenía armadura. O sea que si hubiese usado casco para protegerse la pelada, el cabeza de rodilla habría sido invencible. El finisher vendría por parte de Yukio, vengando por fin a sus padres. Lamentablemente un corte que le había hecho Chingen con anterioridad, acaba con su vida. Pero antes de irse al patio de los callados, le confiesa a Logan que quien eliminó a su gran amigo, Asano, no fue el samurái, sino que ella misma, para motivar el odio de Logan hacia Chingen. ¿Pero qué? Si él ya lo odiaba por lo de Mariko, ¿no era necesario? Más encima, ¿no es que ella odia a Chingen en primer lugar por utilizar y luego eliminar a su mamita, la hipotenusa,
Esta revelación es tan de miércoles que tuve que buscar el capítulo en japonés, el original, por si acaso había sido un error de traducción. Y no, es lo que dice el panel original. ¡Papá, dónde están las atracciones! ¡Esta es la atracción! ¡Yupi! Con casi todos los personajes de esta serie siendo eliminados, solo queda Kurohige y Mariko, con el último villano final utilizando nuevamente, cobardemente su veneno, pero Wolverine le hace tremendo counter, infectándolo de vuelta. Pero como este no tiene el factor curativo de Wolverine, se convierte en una pasa. Lamentablemente, antes de derretirse, se le escapa un tiro, el cual alcanza el corazón de Mariko, con una última muestra de amor a su amado Wolverine. Vaya, esta se convirtió muy rápido en una telenovela trágica. Literalmente, todos se fueron por el otro lado, excepto Wolverine. Bueno, aún quedaba uno más, el samurái, a quien Wolverine le otorga el combate prometido a la luz de la luna, como buen anime. Y así termina esta trágica historia, digna de la Rosa de Guadalupe. Bueno, por fin hemos terminado casi todas las series de los X-Men, pero si quieres que hable de Aguja Dinámica, puedes dejarlo en comentarios, junto a un like y suscripción con campanita y todo, lo cual me ayudaría muchísimo. Puedes seguirme en redes sociales, abajo en descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final, y me despido. Adiós.